primero agradecer a todos los que han participado. La verdad es que habéis tenido dos jornadas regulares de pesca, ayer un poquito mejor que hoy, pero no ha estado muy bien la cosa, pero bueno, por lo menos habéis disfrutado y habéis tenido, entre comillas, buen tiempo, porque hoy la mañana ha sido bastante dura un poco para todos. Pero bueno, en líneas generales, sabemos que el tiempo es difícil de predecir, con tanta antelación, y hoy ha tocado un día regular. Pero bueno, en principio vamos a hacer la entrega de premios en el chelado, la hemos cambiado aquí abajo porque las previsiones de agua daban algo, entonces dijimos, vamos a asegurar la cosa y nos venimos aquí abajo, que si no después nos mojamos todo. Bueno, agradecer la presencia de nuestro alcalde, el alcalde de Benalmádena, don Víctor Navas, así como Encarnación Cortés, concejala de Turismo, Puerto y Playas, Óscar Ramundo, Alicia Ladaga, concejales, igual que Manolo Arroyo del Ayuntamiento, Julio Ross, comisario de la Policía Nacional, igual que Pedro Nicolás, de la Policía Nacional aquí en Arroyo Lamiel, Francisco Corrales, el comandante del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Enrique Bravo, de Brigada, Rafael de Arenga Naval, Víctor Fernández de la Federación Melillense de Pesca, así como al consejero de Deportes Antonio Miranda, que es consejero de Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, y Juan José Collado, que es el director de la Semana Náutica de Melilla, que nos están con su presencia aquí. También a José Macías, presidente del Club Náutico Marítimo de Benalmádena. También agradecer, saludar a Antonio Rodríguez Redondo, de Repsol, nuestro principal patrocinador, que vuelve este año con nosotros, y le agradecemos muchísimo que Repsol vuelva a estar en el torneo de pesca de altura de Benalmádena. Y Gerardo Gómez, como responsable de BMW Automotor, que este año lo hemos incorporado, lo hemos engañado a BMW este año, hemos podido engañarlo. Igual que Varadero del Puerto Deportivo, que colaboran con nosotros en este torneo. También, por supuesto, Yandir Spain, Carpanaval, el restaurante Pinocho, Cruz Campo, Coca-Cola, Grupo Los Mellizos, Dafano, Pizzería, Restaurante Los Delfines, 100% Shopping y Vinci Hoteles, que han hecho una aportación un poco con regalos para poder entregarlos a todos vosotros y que os llevéis a un recuerdo del torneo. Thank you.
noches ya, amigos y amigas. En primer lugar, agradecer la hospitalidad del Hotel Alai y a los nuevos propietarios, pues, que nos han permitido realizar esta gala un año más aquí. Y bueno, ellos decidieron invertir en Benalmádena porque es una ciudad estratégica que genera empleo y riqueza, además de que damos confianza para invertir. Además, este hotel se encuentra justo al lado de nuestro puerto deportivo, que es uno de los más importantes de Andalucía. Y tenemos la suerte de albergar, pues ya son 24 ediciones de este torneo de pesca de altura, y esperamos que sigan siendo muchas más. Simplemente agradecer a todos los patrocinadores, a toda la gente que ha participado, a Antonio, que todos los años desde que empezó hasta ahora sigue estando ahí al pie del cañón con la radio, a Capitanía, a todos los medios municipales y a todas las personas que han participado en desarrollar y en hacer posible esta 24 edición del torneo de pesca de altura. Espero no olvidarme a nadie, ya Fernando al principio pues dio las gracias a todos los patrocinadores. Y simplemente, bueno, yo soy un alcalde de secano, lo tengo que decir, a pesar de que tenemos un municipio pues bañado por 9 kilómetros de mar. Y os voy a contar una anécdota porque creo que es interesante y además es divertido ya para clausurar el acto. Creo que el torneo de pesca de altura es un torneo ya que tiene repercusión, tiene proyección ya a nivel autonómico y a nivel nacional. Y cada año sois más los participantes que venís a disfrutar de nuestras aguas y a intentar sacar una buena captura y a participar pues, de una forma competitiva en todo el torneo que realizamos. Yo no tengo mucha experiencia en pesca, pero el año pasado pues, me regalaron un bolito muy chulo que pone, pues era el 23, la 23 edición del torneo de pesca de altura. Y cuando me voy de vacaciones, pues siempre llevo camisetas de Benalmádena pues, para dar publicidad al municipio. Entonces, resulta que me fui unos días fuera y al pasar por el aeropuerto, por el arco de seguridad, pues la chica que te hace el cacheo te dice, me dijo algo así como, oh, mira, pesca de altura y de Benalmádena, yo tengo familiares que han participado. Dice, ¿qué? ¿Te gusta la pesca, no? Y yo pues le dije, ¿qué me decís? Pues sí, me gusta la pesca. ¿Llevo muchos años practicando? Pues sí, llevo algún tiempo practicando. Y tengo un hijo con 11 años que le hemos enseñado que siempre hay que decir la verdad. Y el niño saltó allí, mentira, papá. Tú en tu vida has pescado. Imaginaros el plan que nos encontramos allí, que tenemos que entrar. Con esto lo que os quiero decir es que el año que viene que me invitéis algunos a que vaya en vuestro barco y a que pueda disfrutar de la pesca de altura con vosotros, que seguro que es una atracción apasionante. Así que, sin más, damos por clausurada esta 24 edición. Espero que lo hayáis disfrutado y el año que viene me subo con vosotros a algún barco. Muchas gracias.